Hola, ¿qué tal? Hoy en realovirtual.com probamos nuestro primer juego en tercera persona. Se trata de Haunted Hell's Reach. Es un juego que no tiene soporte nativo, funciona mediante Vireyo y bueno, nos sirve para probar qué se siente al jugar viendo a nuestro personaje delante de nosotros. Es una experiencia que personalmente tengo que decir que me ha gustado mucho y ha funcionado bastante mejor de lo que me esperaba. Pues esto es Haunted Hell's Reach, que es el primer juego en tercera persona que os quiero enseñar. Funciona con Vireyo, no tiene soporte nativo, que significa que el movimiento de la cabeza del Oculus Rift emula el ratón. Al girar la cabeza, pues hace lo mismo que si muevo el ratón. Entonces, el efecto 3D, pues para ser Vireyo, para ser emulación, es perfecto, vamos, funciona igual que en un juego nativo. La antorcha esta, las llamas, los enemigos, parece que los tengamos al lado. ¿Qué diferencia tiene este juego comparado con un juego en primera persona? Pues está claro, ¿no? Que aquí el personaje, el protagonista, lo estamos viendo todo el rato. Sin embargo, pues la sensación no es, no sé, no... Parece que pega, parece que no está fuera de lugar el ver al personaje. Quizá también ayude un poco el hecho de que no ocupa el centro de la imagen, como normalmente suelen ofrecer casi todos los juegos en tercera persona, sino que lo tenemos un poco ladeado a la izquierda. Entonces eso ayuda a la hora de apuntar. Por ejemplo, no interfiere con nuestra visión. Cuando utilizamos un arma, pues es bastante fácil. El seguimiento de la cabeza, pues, como podéis ver, pues lo podemos usar igual que en cualquier otro juego. A la hora de asomarnos, movernos. Solo que la cámara gira alrededor del personaje. Entonces, pues no es lo mismo que en primera persona. Pero aún así, pues es muy útil porque digamos que lo combinamos y lo usamos al mismo tiempo que el método de control normal, ya sea ratón, como en este caso, o sea con el mando de la consola, del Xbox 360. El juego va bastante bien, la verdad, con Vireyo. Tiene algún pequeño glitch, algún pequeño fallo en las sombras, que supongo que en el vídeo no lo podéis apreciar, pero aquí pues a veces parece que no coincide exactamente la imagen del ojo izquierdo con la del ojo derecho. Pero aún así, es muy poco molesto, pero eso sí, es recomendable pues para personas que tengan ya mucha experiencia con el Oculus Rift, porque por ejemplo lo que acabo de hacer ahora, estos movimientos tan veloces, pueden marear, vamos, a más pintados. Yo porque tengo ya unas cuantas horas de vuelo, pero este juego para alguien que acaba de llegar, desde luego, no es lo ideal y es mejor que empiece por algo más sencillo. Por si no conocéis el juego, pues de vez en cuando aparecen ciertas piedras que si transcurrir un tiempo no las destruimos, las recoge el enemigo y se va corriendo por todo el mapa y lo que hace es que desata algún tipo de peligro ambiental, que puede ser pues una tormenta, en este mapa son torbellinos, si no recuerdo mal. Esta otra piedra verde lo que hace es que me recarga la vida, cosa que no me vendrá nada mal. La historia de este juego es muy interesante, la historia de desarrollo, quiero decir, porque empezó siendo un mod para Unreal y terminó ganando un concurso, el Make Something Unreal, de 2010, creo. Y entonces pues se convirtió, THQ lo adquirió, y se convirtió pues en un juego completo, no un mod, sino un juego, que la verdad es que yo llevo unas cuantas horas con él, y por lo que he jugado, lo encuentro muy entretenido jugando en cooperativo. Admite 4 para 4 jugadores, porque jugando solo al final pues se hace bastante repetitivo, bastante pesado, porque siempre es lo mismo, es matar a todos los enemigos de la fase, pasamos a la fase siguiente, vienen enemigos más grandes, más peligrosos, y al final pues tenemos el típico jefe final después de 4 o 5 niveles. Entonces pues jugando con amigos, la verdad es que cambia bastante y es muy divertido. Cada personaje puede especializarse en un tipo de arma, digamos. Cada vez que matas un número determinado de víctimas, se te permite mejorar un arma. Como podéis ver, mi favorita es el arma cuerpo a cuerpo, el arma melee. Pero podemos mejorar igualmente las pistolas, ametralladoras, la escopeta recortada. Y bueno, la verdad es que después de las horas que llevo con este juego, jugarlo ahora en realidad virtual, pues es como siempre, es como redescubrir. La verdad es que me apetece volver a jugarlo, a ver cuándo mis amigos van comprándose ya un Oculus Rift y podemos hacer un vídeo en cooperativo y en realidad virtual.
En fin, pues poco más que contar. Haunted Hellfish, con Miguelio. Toda una sorpresa, porque creo que soy el primero que ha descubierto que funciona con Mireille.